país sin hablar nada, ni en inglés, ni en idioma, güey. Y en cuanto llegas al otro país, la actitud, güey. No, no es el idioma, no conoces el país, vale madre, güey. Así que vas saliendo del aeropuerto, poco no sales a nadie. ¿Qué pedo? ¿No solitas? ¿No? ¿Qué pedo? ¿Qué? O sea, pasa la gringa y dice, ¿qué hubo, reina? ¿Qué hubo? Hasta en inglés albureas a poco, ¿no? How much for the little one, ¿no? O sea, ¿cuánto por el chiquito, no? How much for the little one, ¿no? No, let me, o sea, prestas, ¿no? Let me, está chingón, ojaón, está chingón. Dice, los pasan en inglés, el chingón chiste, ya vale. Yo llegué a Estados Unidos sin hablar nada de inglés, no hablaba nada de inglés. Llegué y lo primero que vi fue una máquina de refrescos. Pero el refresco costaba 10 centavos, ¿no? Pero la moneda de 10 centavos en Estados Unidos se llama dime. Pero se escribe dime, D-I-M-E. Ahí me tienes yo en la máquina, así de, un refresco, por favor. Un refresco, chingado, carajo. O sea, dije, qué pendejo. Qué pendejo. One soda. One soda. No funcionó, cabrón. Y luego fui caminando, ya sabes, te encuentras un negrito. Veo un negrito y le digo, negro, carbón. Ya con más inglés le digo, Milky Way. Sí, no, Milky Way, cabrón. Yo le dije negro de cariño. ¿A poco no es de cariño? Aquí en México todos tenemos un amigo que es el negro y el gordo.